mi negrita. En la chocita donde tengo a mi negrita, tengo colgada una hamaca, no es muy grande pero sirve. En ella me siento, me relajo y me mecido. En ella me siento, me relajo y me mecido. Y puedo decirles que sí sirve. Cuando yo llego por las noches muy cansado, cuando yo llego por las noches muy cansado, espero a mi negrita para guindarme la mata. En ella me acuesto, me relajo y me mecido. En ella me acuesto, me relajo y me mecido. Y puedo decirles que sí sirve. Me meso para allá, me meso para acá. La hamaca de rayita ya no la puedo olvidar. Me meso para allá, me meso para acá. La hamaca de rayita ya no la puedo olvidar. En la chocita donde tengo a mi negrita. Donde tengo a mi negrita, tengo colgada una hamaca, no es muy grande pero sirve. En ella me siento, me relajo y me mecido. En ella me siento, me relajo, me mecido. Y puedo decirles que sí sirve. Cuando yo llego por las noches muy cansado, cuando yo llego por las noches muy cansado, espero a mi negrita para guindarme la hamaca. En ella me siento y me acuesto hacia los lados. En ella me siento y me meso hacia los lados. Y puedo decirles que sí sirve. Me meso para allá, me meso para acá. La hamaca de rayita ya no la puedo olvidar. Y me meso para allá y me meso para acá. Tropicana Carioca. Ay, me meso para allá, me meso para acá. La hamaca de rayita ya no la puedo olvidar. Y me meso para allá, me meso para acá. La hamaca de rayita ya no la puedo olvidar. Sabor. Ok, señoras y señores, de esta manera iniciamos por fin el fin con grandes invitados de lujo, la sonorísima Tropicana Carioca. Muchachos, bienvenidos. Hoy sí se vinieron con todo e instrumentos. Y a lo largo de todo este programa van a estar checando el trabajo musical de esta extraordinaria sonora. Y antes que otra cosa, queremos felicitar a todos los músicos porque estamos celebrando a Santa Cecilia, patrona de todos los músicos. Y miren, estelares de lujo el día de hoy compartiendo con ustedes. Yo soy Adrián Jiménez y a nombre de todo este equipo de producción, pues vamos a dar inicio a esta emisión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas en internet. Y bueno, vengo un poquito ronco porque me las he tomado frías, muchachos, déjenme les cuento. No, no es cierto, el trabajo me trae para todos lados. Pero miren, así con todo y garganta media ronca, voz aguardientosa, el día de hoy voy a estar compartiendo con esta extraordinaria, la sonorísima Tropicana. ¡Carioca! Muchachos, pues un tema más, ¿no? ¿Les parece? Así iniciamos. ¡Adelante! ¡Vámonos! Rodando por el mundo me enseñaron que es imposible amar sin el olvido. Pero antes que lo hubiera yo aprendido, mis ojos se nublaron de
imposible amar a quien no sabe entregarse en todos los sentidos. Y que ese alguien te ignore y jamás te sea correspondido. Te lo dicen tus amigos de la Tropicana Carioca. Prisas. En Logo Sprint ya estamos a sus órdenes en esta temporada de fin de año. Recuerde, somos fabricantes de bolsa publicitaria en materiales canasta, poliéster, cancún y ecológico. Y por si fuera poco, contamos con el servicio de impresión digital en lonas, tarjetas, volantes, notas de remisión, sellos de goma, invitaciones para 15 años, boda, bautizos, plumas, tazas, sudaderas, playeras. Para mayor información, al teléfono 5942-8538. Recuerde, somos fabricantes de bolsa publicitaria. Estamos a sus órdenes. Envíos a cualquier parte de la República sin problema alguno. Ok, señoras y señores, ha llegado el momento de continuar con este programa y les quiero presumir esta, la segunda producción musical de la sonorísima Tropicana Carioca, segunda producción musical que vienen a estrenar, a presentar, a por fin el fin. Déjenme comentarles que es una sonora con bastante trayectoria y antes que otra cosa yo quiero que cada uno de ellos se presente. Vamos a iniciar con los muchachones de allá atrás, por favor. ¿A quién tenemos allá en teclados? A ver, ya tienen el micrófono por ahí, por favor. ¿A quién tenemos en los teclados, muchachos? Ahí está el micrófono. Su nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Díaz y toco el piano en Sonorísima Tropicana Carioca. Excelente. Y de allá para allá, ¿con quién continuamos? ¿A quién tenemos? Sí, bueno, mi nombre es Carlos Castillo y toco el bajo. Perfecto. Y vámonos con los metales, ¿verdad? Soy el señor, el profesor Enrique Reyes y soy trompetista de Tropicana Carioca. Excelente. Vamos con la siguiente. Soy Agustín sección. Sosa. Su amigo y servidor, trompetista de la Tropicana Carioca. Perfecto. Y ahora sí, nos vamos de este lado a recorrer. Continuamos con la sección. Sí, soy Aarón Salas, trompetista de la Tropicana Carioca. Perfecto. Nos vamos a la percusión. Soy su amigo Óscar Almonací, timbalero de la Sonorísima Tropicana Carioca. Perfecto. Y nos vamos a las congas. ¿A quién tenemos ahí? José Luis Almonací, tumbador, panteonero de la Tropicana Carioca. Ok, señoras y señores, y vamos a continuar con la presentación estelar. Ya se me hicieron chiquitos todos. ¿Dónde están, muchachos? Aquí están, ya aquí están. De este lado tenemos a... Aquí tenemos a Ángel Sánchez, voz de la Tropicana Carioca. Buenas tardes, su amigo y servidor Apolonio Valdés, cantante de Tropicana Carioca. Perfecto. De este otro lado, ¿a quién tenemos? Muy buenas tardes, yo soy su amigo Mario Rubén Almonací, voz de la Sonorísima Tropicana Carioca. Ok, en guitarra. Hola, buenas tardes, yo soy Quique Trejo, toco el tresillo en la Sonorísima Tropicana Carioca. Excelente, y de este otro lado. Voz de Sonorísima Tropicana Carioca, su servidor Antonio Almonací. Un aplauso, por favor, mi gente, para esta gran agrupación. Vamos a iniciar con la entrevista en forma. Yo quiero que me comenten, ¿quién va a ser el que me diga? Ya son dos producciones musicales. ¿Cómo es que inicia la Sonorísima Tropicana Carioca en este mundo de la música? Que no es nada sencillo. ¿Quién me dice, por favor? Bueno, pues muy buenas tardes a todas damas y caballeros. Es un placer estar con ustedes aquí en Por Fin el Fin. Bueno, Tropicana Carioca nace en 2006 con una inquietud de en principio de la familia Almonací, los hermanos Almonací, que queremos pues continuar con esta dinastía, esta herencia que nos deja pues el camino de mi papá, de mucha familia que se dedica a la música. 2006, a la fecha ya llevamos el 22 de noviembre, cumplimos 11 años, y pues aquí la gran mayoría de mis compañeros llevamos pues ya ese camino. Mi compañero Rubén Díaz, Agustín Sosa, mi hermano Óscar Almonací, mi tío José Luis Almonací,
un servidor y mi hermano Antonio Almonacid fuimos de los primeros, y de ahí pues nuestros demás compañeros se han agrupado con nosotros y pues hemos hecho una gran familia en Tropicana Carioca, ya 11 años de vida artística. Me parece excelente. ¿De dónde surge el nombre Carioca, Tropicana Carioca? ¿Quién me dice, por favor? Yo siempre es lo que pregunto, ¿eh? El nombre, ¿por qué? ¿De dónde son los orígenes? ¿Quién me contesta, muchachos? Uno por uno, porque si no, no terminamos el programa. No se amontonen. No, ¿quién dice yo, por favor? A ver, vamos para allá. Adelante. El nombre de Tropicana Carioca es por la cuestión de los mundiales que le gritan mucho a Brasil. Entonces quisimos hacer algo que sonara mucho. Por eso fue el Carioca, y ya el Tropicana fue el extra que se le puso. Excelente. Y a ver, yo quiero que me digan, ¿qué es lo que distingue a la sonorísima Tropicana Carioca de tantas sonoras? Porque hoy en día la realidad es que cualquiera arma una sonora, pero ¿cuál es el sello característico de su propuesta musical para que sea eso, un tanto diferente, y la gente pues se pueda enganchar con ustedes? ¿Quién me contesta, por favor? Pues, de hecho, tratamos de hacer lo que es buena música y, bueno, con los clásicos como tal, y hacer que recuerden y que vuelvan a sentir esa bonita experiencia que desde un principio hicieron. Perfecto. En cuanto a composiciones, ¿son de ustedes los temas? ¿Ustedes los escriben? ¿Los arreglos musicales también corren por cuenta de ustedes? ¿O echan mano del talento que tenemos en la República Mexicana? Grandes arreglistas, grandes, pues sí, gente que se dedica a la composición. ¿Cómo está ese proceso, muchachos? De hecho, pues tomamos los mejores elementos. De hecho, como dijo, se fue agregando en este viaje musical. Y pues en realidad, antes que todo esto, pues son amigos, esta es una gran familia. Ok, el apellido Almonacid tiene que ver también con una extraordinaria voz de una sonora que todos también ubicamos, todos conocemos. ¿Les pesa el apellido o cómo han manejado esta situación dentro de esta agrupación? No, no es un peso, el apellido no es un peso, es un gran orgullo, el apellido Almonacid, de mi tío Antonio Almonacid, y ahora con mi papá, la voz de la Sonora Maracaibo, pues es un gran honor llevar con nosotros ese apellido. Y pues cuando vamos a trabajar, no, nosotros tratamos de tocar nuestros temas y los reciben muy bien la gente y les gusta, sin embargo siempre hay el que levanta la mano y toca el éxito aquel de No Dejes de Creerme, Naila. Entonces no es un peso, es un gusto tener este legado. Y un gusto también para nosotros aquí en Por Fin el Fin tener a un invitado especial hablando de la familia, hablando de extraordinarias voces. Yo quiero que pase, por favor, el caballero que hoy nos acompaña, voz principal también de la sonora que nos estaban comentando, Maracaibo. Bienvenido. Segundo que siempre coincido con usted, un placer tenerlos aquí. Gracias, gracias. El placer es de nosotros. Yo quiero que nos comente, usted está apoyando a sus hijos porque está involucrada la familia. ¿Cómo le hace para echarle porras? Mira, estoy apoyando a toda mi familia, porque todos ellos son mi familia. No nada más mis hijos, todos. Perfecto, cada uno de los integrantes los considera de su familia. Sí, claro. ¿Usted les da consejos en la cuestión vocal a las voces principales de la Carioca? ¿Cómo los aconseja usted? Mira, aquí tenemos grandes, grandes músicos, grandes, grandes músicos. Tengo el honor de tener a Enrique Reyes, de Puebla. Yeah. Agustín Sosa, al maestro Aarón Salas, a Quique Trejo, un excelente tresillista, y así Rubén Díaz, mi hermano José Luis Almonacid, todos en realidad son excelentes músicos. Perfecto, pues enhorabuena, y nosotros de aquí de Por Fin al Fin, pues les queremos decir también que tenemos regalos. Para los primeros comentarios en nuestra cuenta de YouTube o Facebook, lo único que tienen que hacer es decir yo quiero el disco y yo quiero el póster autografiado de esta sonora. Inmediatamente de esa manera se los vamos a obsequiar. Tenemos 15, ¿verdad? En producción tenemos 15 pósters y además 15 discos de esta segunda producción musical de esta sonorísima Tropicana. Creo que, oigan, un aplauso, muchachos, ya que le tenemos aquí, vamos a aprovechar su voz con el siguiente tema, ¿le parece? Si lo compartimos con ellos. Así que, señores y señores, continuamos con este programa y los dejo con la sonorísima Tropicana. Adelante, muchachos.
mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Gracias a todos ustedes que cada quincena están atentos a qué invitados tenemos. Y bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de la dinámica de programa. Y como pueden ver, tenemos una cajita de toques, tenemos un dado. Todo esto nos lo va a explicar el personaje favorito de mucha gente, el güerito guapito. ¡Un aplauso para él! ¡Adelante, güerito! ¡Ya llegué, amigos! ¡Ya te vimos, güerito! A ver, que nos explique, güerito, de qué se trata esto. A mí, la neta, ya me está dando miedo. Hasta los, mira, mis amigos de la Carioca ya están como que temblando también. ¿De qué se trata esto, güerito? Me dijeron a mí que esta sonora era buena para los toques. ¡Vámonos! Y ahorita los vengo a retar. Miren, la dinámica es la siguiente. Vamos a formar dos equipos de cuatro, ¿ok? Ya están. Va. Puebla contra... Ixtapaluca, ¿no? Ixtapaluca, hermano. Van a perder. Miren, este dado, cada uno de los capitanes lo va a aventar. Y el número que salga, ¿qué creen? ¿Qué creen? Les vamos a dar toques. A ver si son buenos. Sí, de los bancos. Ok, entonces se acaba de entender. De este lado somos el equipo de Ixtapaluca y ustedes son el equipo de Puebla. Okay. ¿Quién va a ganar, señoras y señores? ¿Puebla o Ixtapaluca? ¡Puebla! 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 Güerito, yo creo que va a ganar Ixtapaluca. Te lo vamos a demostrar. No es cierto. A ver. ¿Quién va a ganar? Puebla, Puebla. ¿Quién es el mejor equipo? Puebla. ¡Triquititri! ¿Ixtapaluca qué pasó? ¡Triquititri! Ok, vamos a empezar. ¿Quién empieza? Ustedes, ¿no? Para que pongan el ejemplo. Ellos o nosotros. Yo digo que ellos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién va a ser el capitán? Yo, ¿tienes cara de capitán? Yo soy el capitán. ¿Aquí quién es el capitán? Aquí merengues. Ah, por favor. Sí. ¡Puebla! ¡Puebla!
por favor. ¿No? Tres. Ah, ¿ya? Dice. Tres. Hasta ahí, si no, vamos a tener un electrocutado aquí, ¿eh? Otro poquito. Ahí está. No aguanta. El aplauso nada. Para el capitán, aplauso no para el capitán. Nada. A ver, muchachos, ahora nos toca a nosotros. El mayor puntaje tiene que quedar es el Capi. ¿Usted, Capi? A ver, va el capitán, ¿eh? Ahí va, Capi. Cuatro. Ok. El capitán. Muchachos. Toques. A ver. Ahí va. Vamos. Una, dos, tres. Hasta el cuatro. Hasta el cuatro. Cuatro. Ya. Ok. ¿Quién va? ¿Va usted? Nosotros. Sí. Ah, les toca a ustedes. Favor. ¿Preparados, muchachos? Uno. Ahí va. No, uno. Seis. ¡Ah! ¡Cinco! ¡Sí se puede! Yo creo que el tecladista, creo por que favor, puede aguantar toques. Más. A ver. Le toques, tocaron cinco. Toques. Ahí va. Una, dos, tres. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cinco! Ahí está. Un aplauso, por favor. Muy rifado este equipo, ¿eh? Nos toca a nosotros. ¿Quién va a pasar? Vamos a tirar. Aquí tenemos al 6. Ahí viene el bueno, ¿eh? ¿Qué pasó? Ok, vamos a ver. ¿De este lado quién va a ser? Ok. Perfecto. Ahí está. Vamos, dice una, dos, tres. Uno, dos. ¡Ah, caray! Tres. Oigan, un aplauso, por favor. Oigan, esto está extremo. ¡Qué barbaridad! Nos toca a nosotros, ¿verdad, güerito? Ok. Va lo bueno. Ahí va la buena. Tiene que ser seis. Uno, seis. Dos. ¡Hombre! Toques, por favor. Ahí va. Dice una. Uno. Dos. Tres. Dos. No, eso es trampa. ¿Ya se quedó pegado? No. Ah, ya. Todo bien. Ok, ¿a quién nos toca a nosotros, nos verdad? No, a nosotros, okay, va, a nosotros. Ahí va lo bueno. Seis. Uno. Seis. Cinco. Toma. ¿A quién le toca? Adrián, por favor. Tengo marcapasos. No. Tengo marcapasos. No has pasado tú, ¿verdad? Al final yo. Adelante, ahí va. Cinco. No pasa nada. Una, dos. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Un aplauso. No aguanta nada. Sí se puede. Vamos a hacer una cosa, que el siguiente sea grupal. Vamos a ver quién gana. Va a ganar el que más puntos. Pero faltas tú, Adrián, solito. ¿Y tú también? Sí, yo soy... A todos. No me pasa nada. Ok, va, entonces, ¿tiran ustedes o tiramos nosotros? Va. Híjole. Va. ¡Seis! Grupal. Opino que sea grupal. No, seis. No tiene nada tan cero. Una, dos. No le he subido. Vamos, Adrián, tú puedes. Con eso se te quita la gripe. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. No aguanta nada. No, Puebla. Puebla.
No, está esto extremo, güerito. Nos vamos con el grupal y vamos a ver quién gana, ¿va? Ah, faltas tú. Falta usted, ahí va. Voy yo, yo lo tengo que tirar. Uno. Y bueno, con esto acaba el toque, ya nos vamos. No, no, ¿qué pasó? Ahí va, güerito, vas. Yo aquí lo prendo, a ver. Ay, hijo. Oh, sí, se puede. Sí, se puede. Vas. ¿Listo? Ahí está. ¡Uno! Un aplauso para el güerito. ¿Quién ganó? ¿Ixtapaluca o Puebla? ¡Puebla! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Nos vamos con el grupal y vamos a ver quién gana, ¿va? Vale, órale. Ahí está. Entonces tiramos nosotros 6, ¿eh? Ixtapaluca, si no, ya nos ganaron. Uno. ¡Yay! 6. Ahí está. Va, muchachos. A ver, agárrense de las manos, por favor. Tómense. Vamos. Sí, está, pues. Agárrense de las manos. A ver. Agárrense de la mano. Ahí va. Listo, ¿eh? ¡Ah! Ahí va. 6. Hasta ahí. Si no, se quedan sin músicos la carioca, muchachos. Ahora les toca a ustedes. Va, nos toca a nosotros. Tírenle, allá está atrás de ti, güerito. Vamos. Ya ganamos. Ya ganamos. No. 6. Tírenle. Tírenle, le tienen que tirar. No. Tienen que tirar. Tírenle. Ahí va. Para que vean que nosotros no hacemos trampa. Eso, Chihuahua. Ahí va. ¡Puebla! ¡Puebla! Pero no vayan a chillar, por favor. A la 1, 2, 3. Pero 5 horas. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ya. ¿Quién ganó? ¡Puebla! ¡No! ¡Puebla! ¡Ganamos, Ixtapaluca! ¿Qué crees, güerito? 6 contra 5. ¿Quién tuvo el mayor puntaje? No, ¡Ixtapaluca, ganamos! No, pero ¿ganamos? Ahora vamos a hacer un grupal así entre todos. Ah, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Ya le gustaron los toques al güerito. ¡Entre todos! Señoras y señores, vamos a continuar con este programa y allá producción, nos vamos a corte, ¿verdad? Agradecemos a toda la gente que nos escribe a través de nuestras distintas plataformas. Él es el güerito guapito. Gracias, güerito, por esta dinámica. ¡Adiós, amiguitos! Casi me para el corazón. Ahorita regresamos, amigos. ¡Qué barbaridad! Regresamos. Canciones que añoro y en la regadera las vuelvo a cantar. Yo
Mi linda esposa, aguanta mis gritos. Me dicen mis hijos, ya no cantes más. En vez de secarme, me pongo a brincar. Me sigo bañando y vuelvo a cantar. Por tu maldito amor, yo no puedo terminar con tanta pena. Protesta el vecino, protesta mi tía, y luego le avisan a la policía. ¡Déjenme, señor! ¡Déjenme ensayar! ¡Quiero convertirme en figura estelar! ¡Cumbia! ¡El aplauso para la sonorísima Tropicana Carioca! Señoras y señores, continuamos con esta entrevista y bueno, ha llegado el momento de platicar más acerca de esta, la segunda producción musical de esta, pues, gran sonora. Déjenme decirles que está impregnado, pues, el sello que le quieren dar, el estilo que están manejando, y yo sé que a muchísimas generaciones les hará recordar esta música muy, muy grandes, muy buenas épocas. Así que yo quiero que nos platiquen dónde grabaron esta producción, que es su segunda ya. Esta producción la grabamos gracias a un gran amigo, a un gran compañero, gran músico también, a Enrique Trejo. Él es nuestro productor musical. Lo grabamos en su estudio musical y con él, bueno, vamos a darle las gracias en este momento. Y yo creo que pues un aplauso para él porque es un gran ingeniero de audio. O sea, él estuvo a cargo de la mezcla, de la masterización, todo. ¡Órale! O sea que con todo vienen, ¿eh? Con sí, esta con segunda todo. Producción. De hecho, con todo. Aquí, aparte de músicos, pues hacemos de otras cosas. Aquí está también el que dice que son los albañiles, es el productor y editor de fotografía. Perfecto. De este material. José Luis Almonací fue quien nos hizo todo el diseño. Igual con este Oscar Edgar Almonací. Yo creo que por ahí tienen las imágenes. Claro que ya sí. Ya las estarán viendo. Igual fue diseño de José Luis y Oscar Edgar Almonací, los dos Almonací, de este disco. Y pues obviamente la música con todos mis compañeros, intervenimos en la grabación. También le damos las gracias a Atracciones Richard, que son los que nos están apoyando en esta parte de la impresión y la papelería. Para toda la difusión y la publicidad de nosotros. No sé qué se me esté pasando. Ah, de veras, a Paquito Cárdenas, un saludo, no pudo estar con nosotros, a Carlitos Escalona, y a muchos otros se me están olvidando, a Enrique Camacho, Armando Alcaide, vaya, una gran cantidad de compañeros que han pasado con nosotros. O sea, son un gran equipo de trabajo, y eso que estás diciendo es muy importante, porque imagínate, tener dentro de la misma agrupación quien te edite, quien te dé el diseño de la portada, quien te mezcle, quien te preste el estudio. Yo creo que eso es lo más padre, ¿no? Han hecho una gran familia, y eso es lo que quieren proyectar a todos sus seguidores. ¿Cómo eligieron los temas, o cuál fue el proceso para elegir los temas? Por aquí veo Contigo, La Receta Musical, La Hamaca Raya, que ya lo escuchamos, Raya. Okay, ¿cómo lo hicieron para elegir estos temas? Mira, los temas y la música que elegimos es pues continuar con toda aquella música del ayer, pero dándole un estilo innovador, un estilo actual. Nos gusta también
continuar con lo romántico, por eso tenemos este tema de Contigo, y si te das cuenta, es el tema de bandera de este disco. El principal. Tropicana Carioca, Contigo, por eso tenemos ese tema. Romanticismo de Tropicana Carioca más la cumbia para que todos se pongan guapachosos y a bailar. Excelente. Oye, has tocado un punto muy importante. Las generaciones han cambiado, ¿no? Los chavos de repente como que les cuesta un poquito entender estas corrientes musicales que a nuestros abuelos, a nuestros familiares, pues les fascinaba y les fascina hoy en día, ¿no? Hay club de baile y todo este rollo. Pero dime, redes sociales donde la gente puede contactarles, puede ver el trabajo, pues sí, de la Sonorísima Tropicana Carioca. Sí, estamos en Facebook, lo pueden digitar, Sonorísima Tropicana Carioca. Ahí nos van a poder encontrar. También estamos en YouTube y tenemos infinidad de videos ya de 11 años, muchísimos videos de por allá 2006, 2007 y los más actuales. Ahí nos pueden encontrar, dejar sus comentarios, incluso también vienen teléfonos para que nos quieran para contrataciones. Los que nos quieran contratar. Eso es todo. Próximas presentaciones para este cierre de año. Pues sí, tenemos bastantes presentaciones para el 12 de diciembre, para pues prácticamente todo diciembre lo tenemos lleno aquí en la Ciudad de México y también en zona conurbada, lo que es la megalópolis. También estamos ahí trabajando lo que es Puebla, lo que es Toluca, lo que es Hidalgo, toda esta parte, pues tenemos, gracias a Dios, ocupado todo el mes de diciembre. Pues ahí están, señoras y señores. Yo les voy a encargar muchísimo que lo sigan, por favor, que chequen esta segunda producción musical de la Sonorísima Tropicana Carioca. Segunda producción hecha con mucho, mucho esfuerzo y con mucha, mucha dedicación. Estoy seguro, muchachos, que va a ser todo un éxito. Un aplauso para ustedes, por favor. Llegó el momento del reconocimiento por parte del güerito. Guapito, adelante, güerito, por favor. ¿Qué nos traes? Después de una gran ronda de toques de sufrimiento, sí, ¿eh? Miren, quiero entregar estos valiosos reconocimientos y las tazas a unos grandes músicos. Con ustedes, la Sonorísima Tropicana Carioca. ¡Sí, señor! El aplauso, por favor. Y de manera simbólica, cada que se tomen un café van a recordar que vinieron aquí a Por Fin el Fin. Producción Fantasía Televisión. Ahí está, señoras y señores. De esta manera nosotros continuamos y bueno, corte, nos vamos a corte, muchachos. Yo les recuerdo que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden estar en contacto directo con nosotros porque este espacio de Por Fin el Fin es para todos los músicos. Por cierto, un abrazo, muchas felicidades, celebrando eso a Santa Cecilia. Un aplauso, por favor, y algo que quieras agregar. Una cosa más, según nos iba a visitar Hugo Ledesma y pues no se pudo venir rodando, como dice la canción de Yo le brillan desde Chocolines. Okay. Es un saludo para él. Perfecto. Ahí está el saludo. Vamos a un corte. Nosotros continuamos. Señoras y señores, todo lo que comienza tiene que terminar. Estamos entrando a la recta final de esta emisión. Y miren, aquí está el póster más disco. El póster, déjenme decirles que va autografiado por parte de cada uno de los integrantes de esta, la Sonorísima Tropicana. ¡Carioca! Y momentos de saludos, señoras y señores. Quiero mandar un saludo a Ignacio Cruz, a Conchita, a Angie, a la familia Hernández en Santa Rita, Tlahuapan, a la familia Díaz, a la familia Rodríguez, a la familia Acero, a la familia a la familia Acero, en especial para Bruno, Valentina y Andrea. También tenemos saludos para Rocío Díaz por su cumpleaños, para Mariela Rojas García, para el payaso Manolín, para Itzel y Lupita Salas, familia Reyes, Alonso de San Martín, Texmelucan, Cedis PepsiCo, a los de control de seguridad privada, a Mari de parte de José Luis Almonací,
También para la cuadrilla, los Lanceros, familia Medrano. Tenemos más saludos también para Coco, Ernesto, Andy, Maura, Beto, Nega y Chavo, Payaso Rexors, Payarex, que él nos envió saludos desde la Gran Manzana, saludos, en amigo. Estados Unidos. Y también para familia Díaz Souto. Para también Noleia de Mazatlán, para Noemí y para toda la gente que a través de las redes sociales está al pendiente de cada emisión de Por Fin el Fin. Y bueno, güerito, se terminó el tiempo de este programa. No, yo no me quiero ir. ¿Pero qué crees? Estamos entrando a estas fechas que son 100% familiares, donde nos reunimos para lo de el 24 de diciembre, para cerrar el año. ¿Un pavito? Pavito y toda la cosa. Y hoy la Tropicana Carioca nos trae un número bien especial para estas fechas, ¿verdad, muchachos? ¿De qué se trata? Sí, es un número muy bonito para todos ustedes, una cumbia para bailar. Nochebuena, Año Nuevo y Navidad se llama el tema. Es un tema original de sus amigos de Tropicana Carioca. Esperemos les guste y pues vamos a interpretarlo para todos ustedes. Para cerrar con broche de oro, y le mandamos un abrazo a todos los músicos porque Santa Cecilia siempre está al pendiente de todos ellos. ¡Un aplauso! Y así terminamos. ¡Adelante! ¡Vámonos! Felicidades a todos de Sonorísima Tropicana Carioca.
Adiós, amigos. Hasta la próxima. Los esperamos.